Vestidos con sus mejores galas, llegaban los alumnos de la Escuela Universitaria La Fe para asistir a su propio acto de graduación. Muchos posados, muchas fotos, para inmortalizar una fecha sin duda marcada en el calendario. Pues la verdad es que llevo todo el día bastante nerviosa porque después de 4 años ya por fin nos graduamos y es un día muy, muy especial. Encara no s'ho creguem, que ja m'acaba la carrera, estic molt emocionat, la veritat. De veure els pares, els familiars, amb vosaltres també vestits, tots supercontents. Y espero que también que eso continúe después, que entonces las amistades que hayan hecho así y que tengan trabajo, por supuesto. Los alumnos recién graduados han ido tomando posiciones en el salón de actos, acompañados de amigos y familiares. La apertura del acto de graduación ha sido a cargo de la directora de la Escuela de Enfermería. Esperanza Ferrer ha deseado una rápida incorporación de sus alumnos en el mundo laboral. Los has visto crecer, los incorporas al mundo laboral, luego como ya nos hacemos un poco mayores, pues nos cuidan ellos a nosotros y te encuentras siempre alguno en algún sitio, oye, yo me gradué, y también es motivo de ilusión volverlos a ver luego en el mundo laboral, que espero que se puedan incorporar pronto todos. Confío que los nuevos aires traerán, bueno, pues nuevas perspectivas para la gente joven que se nos ha graduado, que no tengan que irse fuera y que el mundo laboral sea más accesible para ellos. Igual de esperanzadora se ha mostrado la madrina de esta segunda promoción de la Escuela de Enfermería. Josefa Palop ha remarcado la importancia de la formación continua en una profesión que tiene que estar siempre al día. En este momento no tenemos techo a nivel de formación, eso nos llena de orgullo y alegría. Y después, a nivel profesional, aunque la situación de crisis hay un recorte a nivel de personal, pero pensamos que tenemos conocimientos y fuerza para ocupar el lugar que nos corresponde en la sociedad. Por su parte, los protagonistas del acto de graduación son muy conscientes de los avances académicos conseguidos por parte del colectivo de enfermeros. De ahí su interés en no abandonar los estudios. Lo primero, buscar trabajo, echar currículum por hospitales y también me gustaría prepararme la especialidad porque creo que es abrirse un campo bastante importante en enfermería y que ha costado mucho las especialidades. Sí, ya estoy prescrita para hacer un máster. Ya hay que pensar y no hay que dejar de estudiar, nos tenemos que formar siempre. Pues ojalá y este verano salga algo, pero en caso de que no, pues no sé, hay muchas opciones. La especialidad, algún máster, alguna idea. Hay gente, hay compañeros que ya lo tienen claro, otros como yo que estamos ahí debatiendo, pero bueno, algo seguro. Con las ideas más o menos claras, los hasta ahora alumnos de enfermería han vivido un día único, emotivo e ilusionante, que seguro marcará un antes y un después en su carrera como profesionales de la enfermería.